Estamos en la celebración de los 50 años de vida del Teatro Ictus en un evento que hemos titulado Teatro y Memoria de Chile. Y hemos hecho ya dos escalas en este viaje por la historia, por la biografía de Ictus. La primera le llamamos la Mesa de Fundadores, la segunda fue lo que llamamos el Velero en la Comedia. Y ahora vamos a entrar en una etapa muy especial para Ictus, muy importante y que yo diría marcó una forma de hacer teatro muy distinto debido a los acontecimientos que todos conocemos a partir del año 73. Okay. Quiero presentar a don Edgardo Bruna, director y actor de este teatro y de muchos teatros. Maite Fernández, actriz, directora. Carlos Genovese, actor, director, cuentacuentos. Manena Sotomayor, administradora del Teatro Ictus durante muchos años. Elcita Poblete, con un nuevo look aquí, actriz, directora, escritora también. Marco Antonio de la Parra, dramaturgo, doctor, actor y psiquiatra y todo lo que quiera. Y paciente. Y don Gustavo Mesa, actor, director, dramaturgo y premio nacional de arte en la Nación Teatro. Bien, nosotros queríamos partir en esta mesa dándole la palabra a Elcita Poblete, porque queremos que Elcita nos cuente un poco. Ella hizo un trabajo sobre este periodo y queremos escuchar sobre de ese trabajo. Esto se llama Contigo en la Distancia, de Lucio Gatica. Cuando salía de clases de la Escuela de Teatro de la Chile, pasaba en la micro por Merced y trataba de sentarme al lado izquierdo porque casi siempre veía salir a los actores del Teatro Ictus, los actores de la manivela, tan contentos hablando entre unos y otros. Y entonces me quedaba en la retina esa imagen de ser feliz en grupo, de salir de un ensayo y querer seguir juntos. También era yo parte de miles de espectadores que seguíamos la manivela, tan esperada cada miércoles sagrado. Al verlos, daban ganas de hacer teatro, daban ganas de tener un grupo de teatro, daban ganas de actuar, de jugar, de reírse, de observar a los demás, daban ganas de ironizar, daban ganas de adentrarse en esa manera de ser del chileno. Pero nos cayó encima el 11 de septiembre y el miércoles tan esperado no llegó. Nos quedamos pegados en ese martes que amenazaba con ser interminable. Se acabó la fiesta. Bombardeada la moneda, se impuso el toque de queda y también se terminó el programa. Se murió el compañero presidente. Era la muerte de la entretención cultural y la vida nocturna. Del Ictus original, no tuve la suerte de alcanzar a verlo, pero sé que de talentoso y creativo grupo formado por algunos miembros del movimiento aficionado y otros disidentes del Teatro de la UC, inteligentemente se nutrió de los talentos jóvenes del momento, Delfina Guzmán, Jaime Badel y Nelson Villagra. Luego lo que yo llamo el segundo Ictus, el de la UP, ya sumado José Manuel Salcedo, Pato Contreras, Julio Jung, la Gloria Munchmayer y María Elena Dibuchel, al que se alcanzó a sumar también la juvenil Soledad Pérez, fue el legendario equipo que llenó de juego y sentido del humor este escenario y nuestras casas. Vino el golpe y sus tres últimos montajes, que para mí son el pic de Ictus, porque definen una identidad de grupo en la que el sentido del humor adquiere un carácter de herramienta social estimulante. El sentido del humor protagoniza una suerte de patrimonio cultural. Luego, justamente en el momento más contundente, más aportador, más lúcido, con actores sólidos que encuentran una fórmula interesantísima al trabajar con autores que interactúan como creadores con el equipo, se produce la separación, es natural. Eran tiempos de definición y cada quien soñó sueños distintos. Se quedaron Claudio Di Girolamo, la Delfina y Nisim e iniciaron la reinvención. Vino Cuántos años tiene un día, Lindo país esquina con vista al mar, La mar estaba serena. Todas obras de denuncia contingente. Y pasaron por aquí entonces el Guatón Cachencho, el Pelado Gajardo, Alejandro Castillo, la Claudia Di Girolamo, Luz Jiménez, Cristian García Huidobro, Hernán Vallejo, Malucha Pinto, Limanesa Jiménez, Loreto Valenzuela, Soledad Enríquez, Mariel Bravo, Edgardo Bruna, Fernando Larraín, Tito Bustamante, Tito Noguera, Gloria Canales, Roberto Parada y Pepe Secal. Y por unos años algunos permanecimos. Roberto Poblete, Maite Fernández, Carlos Genovese y yo. Que a toda costa quería nutrirme de la experiencia de esta generación más grande que la mía y que aunque me fui en dos ocasiones, encontré lo que siempre he buscado aquí. Pertenecer a un equipo, ir ahondando vínculos personales y artísticos y pasarlo bien, pero muy bien en el escenario. Decir Ictus, el de mi adolescencia, fue decir creación colectiva, atrevimiento, juego, improvisación, histrionismo actoral, soltura, irreverencia, carcajada.
El ictus de la dictadura fue decir en lo artístico, con Delfina, Claudio y Misima a la cabeza, búsqueda de una forma, de una manera de poner en escena que aunara un lenguaje artístico con el lenguaje político. Del ictus histórico queda Misim, y ya con un equipo permanente de 4 actores, Roberto, María Elena y Paula, más un quinto intermitente, Pepe Secal. ¿Cuál es el camino por delante con 50 años de identidad a sus espaldas? Creo que el acercamiento a autores nuevos o consagrados siempre a ictus le dio buen resultado. Humildemente doy mi opinión. Ictus no se puede sacudir del rol que lo hace pertenecer a la gente. Ya no puede sustraerse a ese carácter de espejo de la sociedad urbana, santiaguina, chilena, que se anda buscando a sí misma, cuya inteligencia y emociones reclama la risa y el pensamiento profundo, que sigue buscando pertenencia y a la que evidentemente no le satisface la imagen que le devuelve de sí misma la televisión y la prensa, y a la que el teatro deja en un vacío enorme al no alimentar sus expectativas. Finalmente rindo homenaje aquí a esta querida sala. Es indudable que un grupo se desarrolla mejor cuando tiene domicilio. Estos 50 años de ictus así lo demuestran y ameritan un saludo de ley para el teatro chileno, que facilite a las compañías que muestran un grado de estabilidad como grupo la posibilidad de establecerse en un espacio propio. Y por último, Stanislavski dice que no solo los actores debemos ser cada vez más unos seres más finos y sensibles, sino que también quienes están cerca deben serlo. Rindo aquí homenaje a La Manena, que en esas características fue fundamental en la etapa que menciono. Llevo en mi corazón entrañablemente a Nisim y Claudio y a la Delfina, quien respondió de inmediato cuando me acerqué a ella porque quería volver. Entrañablemente en mi corazón a ellos tres, compañeros amorosos, que me acogieron con inmensa ternura y que así me ayudaron a vivir con alegría esos años que pudieron haber sido solo infelicidad. Después de ese acercamiento tan lindo, tan poético, tan sensible, Delcita, quiero ahora sí dejar la palabra a don Isim. Sorprendente. No, es que yo iba a hacer una descripción mucho más acotada que la que ha hecho la Elsa, entonces no vale la pena redundar en ella, ¿no? O sea, la Elsa ha hecho una descripción muy, muy completa de lo que pasó en aquella época. Yo quería contar ciertos detalles que tal vez ayuden a establecer un diálogo entre nosotros en relación a qué nos pasaba internamente cuando ocurrieron los luctuosos sucesos del golpe de Estado. Yo recuerdo que estábamos sentados allá atrás el día siguiente del golpe de Estado y nos estábamos planteando qué es lo que íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer en esa época? Y tuvimos una discusión, yo creo que no menos de 2 o 3 días, hasta que alguien, no recuerdo exactamente quién, dijo, nosotros tenemos que hacer lo que sabemos hacer solamente. Y tenemos que seguir haciendo creación colectiva, y la creación colectiva es lo que nace de nuestras vísceras. De lo que sentimos realmente, de lo que nos afecta. Y tendremos que correr el riesgo que se corrió en aquella época, ¿no? De que se nos encarcelara, exiliara o qué sé yo. Yo recuerdo que eso fue como un hito muy importante en la vida de este teatro. ¿Qué era lo que íbamos a hacer en la época de la dictadura? ¿Y cómo íbamos a preservar nuestros niveles artísticos, refiriéndonos a aquellas cosas que nos salían del estómago? Y creo que se consiguió en gran medida. Eso. Yo creo que este es un caso para De la Parra. Marco Antonio, ¿qué nos pasó en ese tiempo a los actores, en tu opinión? Cuando empezó esta reunión, le agradezco haber sido invitado, lo primero que sentí es que no quería hablar de la dictadura. Porque fueron años durísimos, o sea, como que ahora hacer memoria, darse cuenta de lo que fue ver los Hawker Hunters sobre la moneda y sentir que en ese momento todo se redefinía. O sea, yo casi me fugué a estudiar cine a Polonia, que había sido una solución para el teatro chileno, y me quedé estudiando medicina, ¿no? Porque no había otra cosa que hacer. O sea, esto que decía Nisim, no había otra cosa que hacer. ¿Cómo hacía entonces un teatro? Y para
Nosotros los que estábamos dentro de la escuela, que muchos éramos fieles espectadores del ictus, bueno, empezamos a trabajar en creación colectiva, empezamos a trabajar en esas cosas. Yo me puse a escribir inocentemente, Gustavo Mesa inocentemente tomó una obra mía, inocentemente la montamos en la Católica, inocente, ingenuamente. No nos dábamos cuenta de eso. Y sin ninguna inocencia nos censuraron. El trabajo se vio y en una librería que ya no existe, como ya no existen muchas cosas en este país, de pronto me encontré con Nissim y la Delfina, que para mí eran figuras egregias y honorables, digamos, me ponía de rodillas cuando lo veía pasar. Entonces me dicen, ¿quieres trabajar en el ictus? Y yo, ¿dónde? Porque se convertía en un sitio de trabajo formidable en tiempo de la dictadura. Era como una sensación de revancha. Habían logrado crear acá, en este subterráneo, esta catacumba, este búnker, esta trinchera, un espacio extraordinariamente poderoso. Acá cuando fue el zapateo en el barro de Jaime Badel, digamos, Pedro Juan y Diego, David Benavente, que fue un momento en que a mí se me abrió la cabeza, estaba sentado como por ahí en la cuarta fila y se me abrió la cabeza y dije, se puede hacer teatro, se pueden lanzar símbolos, se puede pensar metafóricamente, se puede crear, y era un gesto desesperado, o sea, cada creación que resultaba, cada minuto de belleza, era sobrevivir en una bocanada de aire cuando la muerte estaba suelta por la calle, definitivamente. Y sentimos el golpe del desfibrilador que era el arte, ¿no? Y el teatro particularmente tenía un efecto que nos hacía resurgir, nos hacía replantearnos, nos hacía, le daba sentido al pensar, le daba sentido a existir. Cuando fuera todo te conducía a una zona muy oscura. A propósito de este impacto, hay una línea de Carlos Genovese que es Estadio Nacional, luego Cuervo Castro, teatro en aquellos lugares y luego con una obra El Cuervo aterrizar acá en el ictus. Cuéntanos de eso, Carlos. Hijita rica. No. Sálvese quien pueda. Por favor. Bueno, es una progresión casi lógica, diría yo. Yo llegué al ictus en el año 80, 4 años después de haber estado 2 años preso en distintos campos de concentración acá en Chile. Y en esos campos de concentración sobreviví y sobrevivimos con algunos actores que estaban allí haciendo teatro. Y descubrimos el intenso valor y la importancia del arte aún en las condiciones más extremas, ¿no? Como eran esas. Escribíamos obras con Oscar Castro y otros amigos, y las montábamos semana a semana, eran la única posibilidad de liberarse, entre comillas, de los presos, asistir a esas funciones. Y por supuesto, al salir de la prisión, yo traté de seguir haciendo teatro en las condiciones en que se podía, hasta que encontré a 2 jóvenes y delgados actores recién egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, Malucha Pinto y Roberto Poblete. Y con ellos montamos una obra que justamente había escrito Oscar Castro y yo mientras estuvimos presos, que era una comedia desatada de índole sexual, llamada Sálvese Quien Pueda. Y cuando la tuvimos más o menos montada, invitamos a Nissim y a Delfina a ver esa obra, a un lugar donde ensayábamos por la Avenida Mata, y la vieron. Nissim la vio con su característico espíritu analítico que él tiene, y dice, sí, bueno, podría ser. Pero Delfina no, se entusiasmó y dijo, estos son jóvenes, esto es otra cosa distinta a la que hacemos nosotros, traigámoslos al teatro, prestémosles el teatro. Y aquí nos instalamos. A mí me gustó. Sí, te gustó. Sí. Quizás con reparo, por supuesto. Está bien. Por suerte. Pero yo diría que fue determinante la posición de Delfina. Y nos vinimos acá y para ser un grupo absolutamente desconocido de 3 jóvenes imberbes, estuvimos como 3 meses y tuvimos bastante éxito. Y esto se transformó en que nos quedamos los 3 en este teatro. Y cuando llegué aquí, los temas, las temáticas, ¿no es cierto?, eran, bueno, la contingencia y todo, uno la había vivido en carne propia, era muy difícil hablar de otra cosa en ese tiempo, de manera que fue para mí como un refugio natural y fue también la posibilidad cierta, importante, verdadera, de consolidarme como actor, como coautor de muchas obras, aprender la dirección, a veces colectiva, que se hacía acá, y poder desarrollarme, ¿no es cierto?, en esto, que de otra manera habría sido muy difícil y a lo mejor
me habría tenido que exiliar, como el 99% de los actores de mi generación. Hay algunos aquí en este panel hoy día, volvieron después de muchos años y se reinsertaron. Pero fue una generación a la que los que nos quedamos acá no teníamos referente, no teníamos con quién dialogar. Y el ICTU, siendo ellos un poquito mayores que nosotros, ¿no? Fue un referente extraordinario porque tenían todo el pasado teatral del ICTU, estaba aquí. Yo estaré siempre agradecido de esa acogida que nos dio y me dio el teatro. A propósito de acogida, mencionábamos delante, que Gustavo, lo mencionó la cita, fue un director permanente con su presencia para un poco de repente cuando estas creaciones colectivas creaban muchas aristas. Pero tú antes del 73 ya habías estado un par de veces aquí dirigiendo. ¿En qué año entraste a dirigir la primera? ¿Tú hiciste la adelantada del Teatro de Concepción que llegó acá? No. ¿Tú llegaste después? ¿Cómo? No, el teatro llegó prácticamente, la gente del teatro formó una compañía que no les resultó y fue llamada por el ICTU. Ajá. Los tres que pero venían. ¿Pero tú llegaste qué año? ¿Cuál fue la primera división que hiciste acá? Y por ahí más o menos no me acuerdo. Jaime Celedón, que me tenía mucha admiración en ese tiempo, yo creo que con alguna intención, me llamó. ¿Ya? Y me eligió una obra que era Billy Liar. Billy el Mentiroso. Una obra Billy inglesa, el Mentiroso. Muy interesante. Y me puso, trabajaba la Peggy, pero me puso como condición que tenía que darle el papel principal a Nisim. Oye, yo le dije que no, porque no era para Billy Liar en absoluto. Pero me dijo, bueno, entonces le tenés que dar el papá, ¿no? Yo le dije, pero ¿cómo le voy a dar un inglés a Nisim, un padre inglés? Entonces me dijo, le alisáis el pelo. Cosa que vino una batalla para convencer a Nisim de alisarle el pelo. Porque estaba, se lo alisó, iba y reclamaba porque había perdido clientes de la colonia. Como abogado que le decía, se hizo algo raro usted. Había perdido prestigio en ese momento. Y, pero se lo alisó. Se lo alisó. No, lógico, el personaje. No, se lo alisó con mucho dolor. A la gomina. No tengo las fotos, hermano. Sí. Esa fue la primera incursión. El personaje principal lo hacía Jaime, y ahí Jaime Badel, y ahí se estaba trabajando con dos elencos. Ajá. En ese minuto el ICTU estaba en plenísimo vuelo de profesionalización, ¿no? Ese de ya era aquí instalaba la sala de la comedia. No, absolutamente, hacía mucho tiempo que estaban instalados. Pero ya estaban pasando de la época de hacer cosas que la gente no entendiera y se creyera intelectual, yeah, a el teatro ya muy específico, ¿no? Pero no todavía acercándose a lo nacional, ¿no? Sino que tomando una referencia extranjera. Yeah. Súper chueco, compañero. ¿Por qué? Por lo del pelo, dices tú. Por lo intelectual. Ah, ya. Yeah. No, lo digo no directamente, porque era, sí, era una opción, ¿no? Y estaba también Jorge Díaz con una opción que no era con los pies en la tierra, ¿no? Directamente. De repente cometía algunas faltas y ponía los pies en la tierra, pero esas obras las daba el teatro de ensayo, como la de los mendigos. Topografía un desnudo. Exactamente. Sí. ¿Las otras no estaban en el suelo con los pies en el suelo? ¿Qué? ¿Las otras que vimos aquí no estaban con los pies en el suelo? No, las que vinieron, de repente vino toda la cosa con los pies en el suelo y los pies se asentaron directamente. Por eso, porque nosotros estrenamos más de 6 obras de Jorge Díaz en aquella época. Y Jorge Díaz no, nunca ha tenido los pies en el suelo mucho. ¿No? Yo soy Tobías Morales, oficial primero del tercer juzgado de menor cuantía de esta ciudad, de Santiago. Llevo 20 años trabajando en el tribunal. Pero yo no creo tener ningún porvenir en esta historia, de manera que yo
pienso salir a buscar mi destino porque no va a estar toda la vida ahí detrás de un tribunal con los brazos cruzados ahí firmando providencia como tonto. Así que me va a comprar una moto y... Yo soy Flora Rubilar Alcaíno, cuando era soltera. Ahora Flora Rubilar de Morales. Soy la mujer de Tobías Morales. Esta es mi casa. Mi casa es fantástica. Mi casa es preciosa, pero me la regaló mi cuñado. En realidad era de los dos, ¿eh? La casa de mi marido y de mi cuñado, pero mi cuñado, que es un hombre, un santo, un sabio. Un día dijo, Flora, para ustedes esta casa. Y se imaginan que Tobías me la quiere vender. Yo soy Santiago Morales, poeta, y como todos los poetas en este país, un incomprendido. Porque este país tiene una insensibilidad total frente a la poesía. Donde la incomprensión es absoluta es en mi propia casa. Donde no me dejan ni siquiera fumar aquí en mi casa. Yo soy Juvenal Rubilar Alcaíno, hermano de la Flora, cuñado de Tobías Morales. Yo vivo en esta casa desde niño. En todo caso no lo paso muy bien porque no me dejan estudiar tranquilo, no me dejan amar tranquilo aquí en mi piececita, y no me dan plata. Me dan plata apenas para la micro. Flavia. ¿Eh? Claro que fui feliz con el Kiko. Discute eso. Pero es que cuando se murió me di cuenta que yo no era nadie. Yo había sido la sombra de este gallo. Me di cuenta que me cargaban las películas de Bergman, que me cargaba el póker, que me cargaba la menta frappé, que me cargaba el Rotary. Oh, y ese alemán, Dios mío, ese alemán. Mi nombre es Werner Zelter. Yo vivo aquí, me voy a lavar los dientes hoy porque a mí me gusta el aseo de las cosas, ¿eh? A mí me gusta andar haciendo porquería. Como el Toitz, por ejemplo, que es el dueño de esta casa, ¿ves? Por ejemplo, los materiales. Él me los ponía antes, todos los materiales, ahora no me pone nada. Es un fresco, che. Tarde me estuve acordando largamente de los veranos y el Solís. Era lindo el ranchito, ¿te acuerdas? Y tan cerca de la playa que estaba. Cabo, pégale un balazo a esta mierda. A su orden. ¡Sargento! Cabo, ¿qué te pasa, verá? Usted no puede creer que el sargento tiene grande ausencia, ¿sabes? ¡Silencio! ¡Mano en la nuca! Jodido el exilio, ¿no, Rafael? ¿Jodido? Dígame, ¿por qué usa bastón usted ahora? Bueno, porque ya tengo 68 años. Sí, pero allá no lo usaba. Allá tampoco usábamos guayabera. Allá hacía menos calor también. Allá había menos sorpresa. A ver, ¿qué quiere decir, Rafael? En el exilio, Rolando, los asombros pueden ser muchos y muy lindos, pero terminan por cansarse. Mira, nunca me había puesto la ropa de un hombre, ni siquiera la de Santiago. Pero esta plenitud no me autoriza a hacer comparaciones. No quiero agraviar el recuerdo de Santiago, ni siquiera el recuerdo de su cuerpo, no tengo... derecho a opacar su imagen. Cecilia, no comiences, ¿quieres? Cuando hacíamos el amor con Santiago éramos más jóvenes, más inexpertos, más... Cecilia, no sigas, no conviertas todo esto en un enredo. Yo quiero preguntarle a Maitecita, Maite Fernández, que llega desde donde cree que los pozos son para arriba, sí, los pozos. Soy de un lugar donde uno dice...
los pozos y mira a las torres. Claro. Claro, por eso estuve muy desubicada en la vida siempre. Porque yo venía de una zona petrolífera y nosotros decíamos los pozos. Sí, era. Y eran las torres. Sí. Claro, los pozos estaban ahí, pero lo que se miraba eran las torres. ¿Y cómo llegó aquí si usted viajaba en unos aviones que había que lasearlos para bajarlos al terreno y todo eso? Porque me lasearon y me casé con un chileno. Ah, ya. No, pero de su nombre. No, no hablemos, hablemos de Ictus. ¿Cómo llegó al Ictus entonces? ¿Cómo llegó al Ictus? ¿Cómo llegó al Ictus? Yo llegué al Ictus porque Claudio Di Girolamo sabía que el rector militar que llegó a la Universidad Técnica del Estado. Aclaremos una cosa, porque usted está hablando de algo muy importante. En ese tiempo, la Universidad Técnica del Estado, que hoy es Universidad de Santiago, tenía un grupo de teatro estable que se llamaba Tecnos, al cual usted pertenecía. Estuve 10 años en ese teatro hasta que el rector militar dijo, esto no puede ser. Y discurrió que tenía facultades. Ajá. Entonces, pues la facultad 800.000, gente de 87, por tres facultades misteriosas para afuera. Y ahí bueno, alguien la... Claudio Girolamo sabía que yo quedaba fuera y habló aquí el Ictus que yo podía ser un elemento útil. En ese tiempo, llevaban tanto tiempo haciendo Pedro, Juan y Diego y la otra obra no caminaba. Sí, ensayaban cuántos años tenía un día, pero costaba porque todos los días tenía funciones. Y dos días, dos. Entonces dijeron, vamos a ir renovando el elenco para ensayar de firme. Entonces fueron renovando el elenco y yo llegué a reemplazar a Gloria Muttmayer haciendo La Canuta. La Canuta. Ya. ¿Y, no ¿Y usted cantaba esas canciones de Canuta? Claro. Sí. Y ahí se... Ya. Ya. Entonces. ¿Sí? Me dijeron dos meses, tres, estuve seis, hasta que vino cuántos años tiene un día. Estaban ensayando de firme y me dijeron, quédate para que nos ayudes, como comodín. Y en esta obra hablaban todo el tiempo de un personaje femenino. Que no llegaba. Que no aparecía en la obra. Y dije, 10 días antes dijeron, Ana María tiene que aparecer. Y mira, aquí está. Ya. Listo. Aquí está. Entonces yo entraba en los últimos 5 minutos y antes me estaba acordando, ¿por cuántos años tiene un día? Estábamos así sentaditos porque se suponía que era un estudio de televisión. Y a esta periodista la habían secuestrado, parecía. No había aparecido, tenía que venir con un reportaje. Sí. Entonces yo entraba, ahí estaba el maquillaje, me maquillaba, estaba de espalda, me maquillaba, me ponía zapatos, nunca pude caminar con taco alto, pero caminaba aquí este pedacito, me sentaba y Luis Jiménez se atrevía a la única vez y el reportaje. Y yo decía, me lo quitaron. Eso era todo. Pero yo tenía una libretita donde nadie me preguntó nunca qué escribía, porque todas las noches yo escribía. Y yo escribía en esa libretita. Bárbaro, las ideas no se matan. Lo que escribió Sarmiento en la cordillera cuando vino Chile. Y la otra era una frase de Roberto Arlt, un dramaturgo argentino maravilloso y raro. Y decía, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. ¿Y eso anotaba usted toda la noche en la libreta? Eso era lo que vivíamos. Teníamos prepotencia de trabajo. Antes, me acordaba yo cuando llegó nuestro amigo de la Parra. Cuando habló, mira, yo pienso en un viejito, don Eustaquio, con una banderita y que diga, cayó, cayó, cayó. Contra el hambre y la opresión se levanta la nación. Cayó, cayó, cayó. Cayó el general Ibáñez. ¿Esa es una imagen que tú alguna vez yo leí por ahí que tú habías visto o no? No la había visto exactamente, pero tenía un paciente que tenía lo que en esa época se llamaba síndrome de Korsakoff y había un Alzheimer, y el cual siempre, don Eustaquio, salía y me preguntaba, ¿a dónde va? Me miraba. Por supuesto que no iba a ninguna parte. ¡A Valparaíso, pues, hombre! Después partía para el otro lado y estaba, ¡voy al Congreso! Y entonces, ahí imaginé a Nisim diciendo qué cosas se podrían decir que sacaran de quicio y pusieran nervioso a todo el mundo. Entonces, Nisim diciendo, ¡cayó! 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 ¡Cayó el general Ibáñez! ¡Al se producía esa pausa fantástica de ganas de hacer un espectáculo que fuera subversivo por un segundo. No, y fue un gran trabajo de Nisima. Precioso. Un lindo trabajo de toda una vida. Toda una vida.
Para los jóvenes aquí presentes, el cayó aludía a la caída de Pinochet. Porque es decir que tan divertido decir cayó. Esta época. Yo quiero preguntar, porque era divertido. Hablamos del humor, hablamos de varias obras. Y Edgardo Bruna, que es un actor. Extraordinario. Extraordinario. Bien. ¿Cómo? Y director extraordinario. ¿Tú eres de los que dijo Carlos que había tenido que salir? Sí. Y luego volviste y te metiste. Sí, él es lo que, al grupete que mencionaba Carlos, ¿sí? De los que se fueron por una urgencia y por otra urgencia también volvimos. Y yo creo que en el caso mío, además de que los había seguido a ellos desde que yo estaba en la escuela, después yo creo que más que nada me acerqué a ellos para joderlo. Yo era presidente del sindicato en el peor momento. Sí, pues, sí. Volví y dele con la tontera. Entonces, mi gran tarea generalmente era, oye, Nisim, en fin, préstame el teatro para hacer una reunión del sindicato. Entonces, por ahí, digamos, empieza probablemente nuestro primer acercamiento, digamos, con el ICTU. Entonces, un poquito también molesta aparte mía, pero bueno, así fueron las cosas. Y posteriormente, yo creo que fue por ahí en el diálogo de fin de siglo, creo que la primera vez que vi. Por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Diálogo de fin de siglo, sí. Pero a mí hay una cosa que me... sobre la cual quisiera una pequeña reflexión. Después de tu mejor actuación la hiciste bajo mi dirección. Oye, y es que hay una cosa que a mí me interesa, y algo lo mencionaba la Elsa, en un momento en que estábamos todos diezmados, lo que uno encuentra, o lo que yo encuentro por lo menos, cuando me invitan a participar con el ICTU, no es solamente el venir y hacer teatro, no, es más que eso. Es el ser, el poder ser en conjunto con otros y apuntar, digamos, una determinada dirección. Que es una cuestión bastante difícil de encontrar, no se diga hoy día. Y dentro de eso quiero destacar otra cosa que eran nuestras casi obsesiones. La memoria, bueno. Ese era el tema, la memoria. Sí que sea. Y de allí surge una de las obras que yo, por lo menos personalmente... en mis 30 y tantos años de carrera, que yo es la obra que mejor lo he pasado en mi vida. La noche de los volantines. La noche de los volantines. Quiero una en el cual obviamente llega la cooperación de Marco Antonio y hicimos un trabajo maravilloso. No entendía nada, pero maravilloso. ¿Qué dice? ¿Qué? Dice que no entendía nada, pero que estuvo muy bien. Maravilloso. No, pero ese es uno de los temas. Uno de los temas que nos ronda, que nos permea y que es una de nuestras preocupaciones, creo que hasta el día. El golpe fue el 73. Sí. 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 General Prat, las discusiones de la noche de la ejército. ¿Cuándo fue el golpe? Y a todas esas preguntas. Bueno, eso. Oye, yo creo que el ICTU tiene en esta época también una base muy importante en lo administrativo. Y yo quiero darle la palabra a una persona que no siendo actor estuvo con el ICTUS, en el ICTUS y a cargo del ICTUS, permitiendo muchas de las cosas que ocurrieron en ese tiempo. Quiero que por favor le den un micrófono a don Javier Luis Gaña, que está ahí. Él es abogado, fue ex embajador de Chile, muy amigo nuestro y gerente del ICTUS durante los años muy duros. ¿Qué significó ser gerente de una institución artística, don Javier Luis Gaña? ¿Y qué se hizo en esa gestión suya? Bueno, me siento muy agradecido que me hayan invitado a compartir. Yo no pensaba hablar, pero venía a escucharlo. Me ha emocionado mucho escuchar lo que han dicho. Es revivir muchos momentos. Mi contacto con el ICTU parte en el 76, cuando me toca empezar como secretario ejecutivo de la Vicaría Solidaridad. Y el ICTU nos acompaña en esa casona de Plaza de Armas, en esos encuentros de dolor y esperanza, cuando había que buscar manera de poder mirar el futuro con alguna alegría dentro de la situación tan dramática que se vivía todos los días. Y esa fue caminando una amistad muy grande, y es por eso que cuando el año 81 yo salgo de secretario ejecutivo, Y tengo que decir con emoción que la tarde que yo salí de la vicaría,
esa tarde llegó Nisimla, Delfín y Claudia a mi casa a decirme, ¿qué vas a hacer? No sé, le dije. Bueno, te vienes a trabajar con nosotros. Y creo que el aporte fue poder darle un poco de organización, porque los artistas son geniales y uno goza viéndolos actuar, pero en la parte de funcionamiento es donde fallaba. Y por eso es que creamos una oficina, porque la oficina era esta sala. Aquí se discutía desde las situaciones económicas, los problemas del arriendo, los dividendos, los gastos comunes, pero creamos una oficina. Y en esa oficina, bueno, se tenía una cosa más estructural y se empezó a darle una estructura que facilitaba mucho el trabajo creativo. Ocurría algo parecido en la vicaría en Plaza de Armas. La gente creía que al entrar a Plaza de Armas entraba y ya era intocable. Cuando uno bajaba aquí a Lictu, se encontraba en un espacio en que sentía que podía expresarse. No obstante, sabíamos que afuera estaba la Dina y que podían agarrarnos, pero era un momento, y esos momentos son claves en la sobrevivencia en circunstancias como las que vivimos. Alguien hablaba sobre toda esa rama de los videos del Lictu, que fue muy clave cuando llegábamos a lugares donde no podía llegar el teatro, no podían llegar de esos lugares hasta esta sala. Me gustaría que explicaras un poco en qué consistía ese proyecto de televisión del Lictu, por favor. Mira, conseguimos recursos y se filmaban videos, algunas obras de teatro, otras se crearon especialmente, y se creó una red que era extraordinariamente potente. En el poder tener esta red de videos que se llevaba a poblaciones, se llevaba a regiones, hizo expandirse por el país esto que se vivía en la sala. Y fue extraordinariamente importante porque se daba la película, la gente reflexionaba, conversaba, y esto iba pasando de mano en mano. Creo que fue un aporte muy, muy grande en la recuperación democrática desde la perspectiva y el mundo que teníamos acá y desde donde de lo que podíamos hacer. No se podía hacer mucho más, pero creo que mucha gente valoró y agradeció el que se llegara con esa imagen que de otra manera no había ninguna posibilidad de llegar. Muchas gracias. Yo quiero irme al otro lado de la cosa macro, yo creo que irme a la cosa micro del Lictu, donde Manena Sotomayor era nuestra hada madrina que nos recibía siempre como dueña de casa. Era la Manena, la dueña de casa aquí en el Lictu. Manenita, ¿cómo ha sido esa experiencia del Lictu? Muy rica. ¿Muy rica? Muy rica. Y haberlos conocido a todos ustedes ha sido muy gratificante. Usted hizo giras con el Lictu, salió a todos muchas lados, se encargó del vestuario de muchas obras, se encargaba de los camarines. Hice las tazas de su casa. Hartas cosas. Hice hartas cosas y con mucho gusto. Manenita. Y con mucho cariño. Además, le tocó actuar en varias obras. Sí, pues, contigo bailamos. Es verdad, tiene razón. Y hacía la señora de la pensión, ¿cómo se llama? La señora Panchita. La señora Panchita hacía la pensión en Sueños de Mala Muerte. No, pero no. En el video. En el video. En el video, hacía. Claro, en el video. Quiero darle la palabra a Gustavo, que me está pidiendo. No, yo una de las cosas que envidiaba del Lictu era la administración que tenían y la facilidad para conseguirse plata. Yo no sabía cómo crecer así, ¿no? Porque uno llegaba acá a ensayar, ¿no? Y simplemente no tenía idea cómo se la iban a conseguir o qué pedía tal cosa, tal otra. Y después trabajaba en el teatro de imagen y estábamos todo el tiempo pensando en el personaje, en la plata que nos íbamos a conseguir. Hay todo un paralelo entre lo que hacía el teatro de imagen. ¿Cuántos años tiene el teatro de imagen ya? Como 30. ¿No? Como 30, sí, ¿cierto? Unos 30. Hay otros grupos de teatro que han tenido una experiencia parecida al teatro Ictus en Latinoamérica. Yo quisiera pedirle a Liliana García, por favor, dale el micrófono a Liliana, que está al lado de Jaime, porque hay experiencias que son muy simples. Con Uruguay tuvimos una experiencia histórica muy similar. Nuestros golpes fueron más o menos la misma época, nuestras dictaduras duraron más o menos lo mismo. Y teníamos una cercanía muy próxima con lo que se producía allá, con el teatro circular. Con el Galpón también. Con el teatro del Galpón, sin duda.
Las similitudes que tú dices, sí, yo escucho las anécdotas y para cada anécdota de aquí de Chile hay una parecida de Uruguay. Recién le decía a Paula cuando Egaña hablaba sobre los videos, a nosotros en una época nos llegaban videos del Ictus. Nosotros seguíamos la historia permanente del teatro chileno a través de los cuentos de los diferentes grupos independientes, pero para nosotros el símil era el teatro Ictus. En el circular llegábamos a tener charlas y discusiones sobre el tipo de teatro, porque en un momento, por el año allá, por el 77, 78, empezó a surgir incipientemente una dramaturgia estratégica metafórica que se llamaba en Uruguay con Varela y otros autores sobre temas nacionales contados de la manera que podíamos contar en aquella época. Y me acuerdo las asambleas eternas del circular que siempre salía a colación. Pero ¿y por qué no hacemos como el Ictus en Chile? Porque no estamos en Chile, contestaba otro. Estamos en Uruguay. Pero ¿por qué no hacemos lo otro? Hagamos nada más que teatro en base a improvisación. Y ahí venían todas las grandes discusiones, Jorge Curi, al cual aquí varios compañeros conocen. Y llegamos a hacer algunas obras. Yo me saqué el gusto de hacer en el circular una obra en base a la creación colectiva y a la improvisación como en el Ictus, con Juan Graña, que tú también conoces, y otros compañeros. Pero todo lo que pasó es más o menos lo mismo. Los integrantes del Galpón se fueron exiliados en masa a México. Allá Edgardo se conoció con ellos y fundaron un teatro en México, trabajaron muchos años. Y esto que creo que no lo sabe nadie todavía, el año pasado, en el 2007, el gobierno, como de alguna forma, trató de resarcir el daño hecho patrimonial y moral al Galpón y le acaba de entregar la cantidad de $2 millones al Teatro del Galpón para que puedan reconstruir todo el teatro. Y el Teatro del Galpón en este minuto está abierto. Llegué el domingo a Uruguay, es un pozo enorme, está todo abierto y se ven todas las entrañas del teatro, pero están reformadas. Bien. Gracias, muchas gracias. Tenemos a Gloria Munchmayer hablando de Ictus. Cuando abrimos el teatro después del golpe, que antes del golpe la gente se reía mucho y después del golpe había un silencio mortal en la platea. No sé por qué, la gente... Era impresionante ese silencio, ¿te fijas? Y lo otro es una gira que hicimos con Tres Noches un Sábado en Buenos Aires y que fue muy importante, eso fue el año 75. Porque el teatro se llenó de exiliados, de gente que estaba recién exiliada y que cargaban la atmósfera con un peso que nosotros no habíamos sentido tanto. Entonces eran funciones muy emocionantes. Después del golpe, yo estaba estudiando teatro y bueno, ir al Ictus en ese momento era un absoluto, digamos. Había que ir al Ictus a ver sus estrenos, todo el mundo los esperaba, era un espacio de libertad, de encuentro, un espacio en que por breves instantes uno tenía la sensación de estar en otro país muy distinto al país en el cual vivíamos. Durante mucho tiempo el Ictus fue fundamental desde muchos puntos de vista. Fue un teatro que obsesivamente y compulsivamente y apasionadamente hizo teatro chileno. Habló de lo que estaba ocurriendo en nuestro país en un momento en que necesitábamos mucho reflexionar sobre eso, donde no habían espacios públicos, colectivos, donde todos juntos y al mismo tiempo pudiéramos emocionarnos, pudiéramos conmocionarnos y pudiéramos reflexionar en torno a lo que nos estaba pasando.
Y ese rol poético, político, ético, lo cumplió el Ictus durante mucho tiempo. Quería agregar un aspecto, sobre todo aquí hay gente bastante joven en la sala que no vivió esa, afortunadamente no vivió esa época, porque de lo que se puede deducir de lo que hemos dicho acá, de que era una cosa, bueno, era una cosa heroica, una cosa hermosa trabajar acá, y de alguna manera lo era. Pero no era agradable trabajar bajo la dictadura. O sea, son tiempos feos, malos para hacer arte, para trabajar. Por ahí algunos nostálgicos dicen, ah, en fin, en esa época era más fácil todo porque estaba más claro. Sí, pero era blanco o negro y de hecho estábamos obligados a tratar ciertos temas. No teníamos libertad creativa, aunque suene extraño, porque era tan potente lo externo, lo que ocurría en el entorno, que tú no podías dejar de lado eso. Había que tratar esos temas, eran temas de vida o muerte. Entonces eso también restringía nuestro espectro, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que pero... Gustavo propuso en aquella época darle un premio a Pinochet. Porque dijo sí. Que Pinochet nos había enseñado qué era lo que teníamos que hacer. Claro. Y no estaba muy despistado. Claro, bueno, es una metáfora en todo caso. Sí. Mira, no es una metáfora. No es tan metáfora, yo... No lo echo de menos y me agrada mucho que se haya hecho humo. Pero sí, pienso, había un médico que dijo no hace mucho que haciendo un estudio de la salud en Francia habían descubierto que el momento en que había existido mejor salud fue durante la guerra. Porque la gente comía lo necesario. Porque no había nadie con ponchera. Porque la gente se alimentaba exactamente de lo que necesitaba, y eso es lo que los había hecho mantener la salud. El cuerpo se había defendido. Yo creo que algo similar se produjo en el sentido de que nos hizo a todos crecer. Lo cual no hace recomendable que se repita la experiencia. Evidentemente. Yo no digo que para tener para claro. Que la gente aprenda tengamos otro Pinochet claro. O algo parecido. Sí, claro. Pero sí... En inventar estrategias en todo sentido y en superar algunas cosas. Me acuerdo que en un momento estábamos todos amenazados de muerte por el famoso batallón sano, ¿no? Claro. Que nos había mandado una carta que si no nos íbamos en 15 días nos iba a matar a todos. Y muchos de ellos, en el caso mío, yo estaba en la lista, estaba mi hijo Gonzalo, estaba mi ex mujer y mi actual mujer en ese momento. Faltaba que tuviera el perro de la casa nomás, claro. Amenazado de muerte. Y finalmente se trajo esas cosas locas, ¿no? Se trajo a Superman, ¿no? Se trajo a dos personas, a Arthur Miller y a Superman. ¿No? Superman que estuvo alojado en la casa de Jaime Celedón. Y la asamblea, yo creo que eso es un dato importante de este espacio, ¿no? Aquí hubo muchas asambleas. Hubo muchos momentos de debate respecto a lo que estaba sucediendo en el teatro. Y también hay un detalle que se ha dicho por encima, pero entre los estrenos de Ictus, la sala siempre estuvo abierta a grupos que estábamos inventando, indagando cosas. Estaba mirando a mi amigo Alex Sisis, como cuando hicimos con él El Deseo de Toda Ciudadana, y dirigió Ramón Grifero acá, que estaba recién instalándose. Sí. Y se vieron acá cosas muy raras. O sea, aquí se investigó mucho, hubo mucho autor nuevo que pudo trabajar en este espacio que, por una extraña magia, estaba protegido y permitía trabajar cuando todo afuera se oponía y permitía incluso que acá nos riéramos mucho, que era una cosa muy divertida. De reírse con un humor negrísimo de superviviente. Claro. Lo hizo muy bien, Carlos. ¿Tú conoces la anécdota de Jaime Guzmán? ¿Cuál de todas? Y cuando vino a ver Pedro, Juan y Diego, aplaudía al final y decía, este es el teatro donde uno... Donde se ríen de uno y uno viene a aplaudir que se rían. Y era verdad. Después supimos que parece que él había puesto una palabrita por aquí y por allá para que no nos cerrara a nosotros. No, o sea que cosa... pasaron cosas en el eso. Perdón, pasaron es cosas en el Ictus muy mito de Guzmán. Muy triste, muy difícil, muy complicada. Hace muy poco tuvimos la presencia en el Ictus de Héctor Noguera, que nos trajo un espectáculo bellísimo de regalo para este 50 años que se llamaba Todos los Ausentes. Formidable. Y queremos escuchar la palabra de Tito Noguera, que habla de otro ausente muy importante,
de aquí de Lictus. La gente de Lictus se sentía con una misión. Y cuando uno participaba en el Lictus, entraba a hacer una obra, uno se hacía cargo de esa misión. Que era una misión de verdad, una misión de libertad, de verdad sobre todo. Participé en obras muy importantes como Primavera con una esquina rota, que fue para mí una obra de las más importantes, de las que recuerdo con más cariño. Sucedieron muchas cosas durante esa obra. Todo lo que ocurrió con don Roberto Parada, ¿no es cierto? Cuando se encontró a su hijo José Manuel degollado, y tantas cosas. Había mucha vida en esa obra, mucha vida trágica también, que se conectaba con la vida que estábamos viviendo al salir del teatro, en la calle, más allá de sus puertas. Yo quisiera darle la palabra a una actriz que ha estado en el Lictus en varias etapas, Loreto Valenzuela. Gracias. Recuerdo cuando a mí me llamaron a participar, cuando me llamaron de Lictus. Yo había hecho recién Tres Marías y una Rosa, lo primero que había hecho en mi vida saliendo de la escuela, y de repente recibo un llamado, creo que fue la Manenita, y me dice, ¿puedes venir mañana a una reunión? Y yo le dije, ¿para qué? Porque queremos hablar contigo por un trabajo. Y yo venía tan nerviosa porque yo pensé que se habían equivocado personas. Y yo dije, voy a llegar allá y van a decir, ¡ah, eras tú! ¡No! Si no eres tú, ¿quién quería? Porque era tan fuerte la mitología que uno tenía de este grupo. Porque la verdad es que aquí se está hablando mucho desde adentro, desde esta misión y la tarea. Pero también, aparte de eso, uno tenía una cantidad de imágenes poéticas en la cabeza de las obras que se veían. Y una cantidad de risas adentro del corazón. O sea, en Santiago de Chile uno decía, oye, me pasó una cuestión como de la manivela. Uno sabía que de repente para estar al día en la vida cultural tenía que haber visto la obra última que está dando Lictus. Después el tiempo de la dictadura donde yo estuve y cuando me participé acá y el juego maravilloso de mentes que uno veía cuando entrabas a este teatro y veías las mentes que estaban ahí participando en la creación. Está Nissim, la Delfina, el Pepe Donoso, me acuerdo. Era como que uno veía ya los rayos de las mentes que iban al escenario. Y yo en ese tiempo yo miraba y era extasiada de poder ser más que participante, espectadora, la verdad. Siempre he sentido mucho orgullo de mi paso por acá. Me siento muy, muy cercana y más orgullo me da ahora ver que es de los pocos instancias, de los pocos lugares, de las pocas personas en Chile que tienen conciencia de que hay que hacer esta recopilación y de que hay que tener memoria. Si no tenemos memoria, es horroroso. O sea, y que, por ejemplo, lo que cuenta Liliana, que un país es capaz de reconocer un teatro, de darle un espacio, de recuperar su espacio y de darle $2 millones, eso es memoria. No es solo que yo me acuerde y diga, ¡ay, fíjate qué lindo! No, es memoria de verdad y es memoria reconocida y intangible también. Felicitaciones a Paula, felicitaciones a María Elena, a Nissim, todo por esta instancia tan importante para todos nosotros. Gracias. Finalmente la palabra a Nissim para cerrar esta mesa. Hernán Vallejo. Hernán, ¿usted tiene algo que decirnos? Sí, es que ya han dicho todo y la verdad que yo estoy de acuerdo con todo por primera vez. Qué bueno. Estoy de acuerdo con Gustavo Mesa. Voy a votar por ti en el sindicato. Estoy de acuerdo. Yo, la verdad que cuando llegué a Lictus, no me llamaron. A mí me levantaron de la calle y me trajeron para acá. Y yo creo que en un 70% del que soy como actor hoy día, lo aprendí aquí. Gracias a la maravillosa pedagogía que es la creación colectiva. Y bueno, eso, pues yo creo que sentir orgullo, felicitarlos a todos ustedes por permanecer y me gustaría rescatar lo que dijo, que ojalá este Lictus nunca se acabe y que ojalá empecemos a ponerle un poquito de subversión al teatro. Don Hernán, muchas gracias. Bueno,
Estamos cerrando este capítulo del Ictus que ha salido muy entretenido y podríamos estar horas más conversando. Don Isim, usted tiene la palabra para cerrar. No puedo más que agradecer todo lo que se ha dicho aquí, salvo al Gustavo Mesa, que de repente tira ese chico. Pero realmente, la próxima obra que dirijas, te vas a volver a alisar el pelo. Realmente ha sido muy emocionante, muy rico, muy agradable, muy cariñoso a todos ustedes. Me habría gustado escuchar a Luciano Cruzcoque. Me honra la mención de Nisim, pero siento que no correspondo etariamente ni generacionalmente a esta etapa, sobre todo del Ictus. Sí, en mi caso, que llegué a trabajar lateralmente a una obra que se llamaba Sostiene Pereira. Eso es. Para mí fue muy, muy significativo por todo lo que es el Ictus, por todo lo que significa. Yo siento que necesariamente el Ictus también nace con este lugar y nace con la labor que has desarrollado tú como no sé, como la cabeza, como el líder de este movimiento de tratar que se mantiene en el tiempo y también con este lugar que ha sido también guía para todos los que hemos querido en algún momento instalar algo, tratar de tener alguna compañía que trascienda en el tiempo o un lugar. Pero los felicito y espero que esto trascienda y que la gente más joven lo comunique y lo aquilate con el peso que realmente tiene. Nosotros queremos agradecerle a toda la gente que está mirando este programa y quiero decirle que iniciamos esta etapa con un trabajo estupendo del Cita Poblete y con la autorización de ella, que aún no la ha dado pero que sé que la vamos a tener, vamos a poner todas esas palabras de ella en nuestra web www.teatroictus.cl para que usted sepa. Gracias. Queremos agradecer a todos los que vinieron. Queremos agradecer su buen humor, queremos agradecer su inteligencia, su mente, como decía la Loreto. Y vamos a continuar hablando del teatro chileno y del Ictus. Muy amable.